Tranquilice y me diga su nombre. Mercedes. Mercedes. Ayúdeme, saca a mi hijo. Mercedes, seguramente mis compañeros ya tienen a tu hijo. Déjanos ayudarte, venimos a ayudarte. Natalia, los pies. Sí, señor. Natalia. Bien, cabeza inmovilizada. Lalo, el equipo, Iris. Extremidades listas. Ok, un segundo. Ya te he dicho, es que si no aplicas esto bien, se nos sale el tanque. Ok, perfecto. ¿Listos para cargar? Una, listo. Dos, no, un segundo, no, va abajo, pesa más de 100 kilos. Vente para acá, yo voy a pies. Perfecto. Cuidado con la espalda. Uno, dos. Hay gente que se está muriendo, por favor. ¿Cuántos tenemos? Uno. No, ¿sabes qué? No vas a pasar. A ver, un segundo. Yo lo cargo aquí la rodilla. Pásale por atrás de mí. Eso es. Tranquila. Agárrame de acá. Vamos a ver más peso de este lado. A ver. Voy. Despacio. No. Ok, vamos para arriba. Bajemos. Una, dos, tres. Bajemos. Romina, pídele a algún compañero una cuerda. Vamos a hacer un nudo 8. ¿Estás bien, Salvador? Sí, sí. Dalo, chécame si no se bien. Bien, Elisa, lado derecho listo. Lado izquierdo listo. ¿Quién me fija la cabeza ya? Ya. A mi cuenta. Uno, dos, tres. Arrastra los pies. Sí. Está bien. Baja la camilla. ¿Todo bien? ¿Qué hacemos? Está bloqueado, no podemos bajar. Alista la cuerda. Pero es muy arriesgado, Elisa. Alista la cuerda. No levantes los pies, arrástralos. Sí, señor. Ay, ayúdenle, amigo.
Más lento, más lento, para abajo, para abajo. Libera en cuerda, libera en cuerda. ¿La tienen? ¿Quién es ella? Elisa Gaona. La quiero conmigo. De hecho, esta es la lista del equipo con el que quiero trabajar. No estoy de acuerdo. Bueno, sabía que ibas a decirme eso, pero confía en ella. No está preparada. Mejor agárrate tú. Ay, Raúl. Es mi equipo, yo decido con quién quiero trabajar, ¿no? Todos menos ella. Eso no lo decides tú. Perdón. Pues ahora sí ni a cuál irle, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos a la Barbie que se equivocó de fiesta. ¿Cuál es esa? No lo hizo nada mal, ¿eh? Y no está nada mal. ¿Qué piensas cuando recoges una víctima, mujer? ¿Qué gato eres? ¿Qué? ¿A poco tú no? Ya. Ay, nada más, qué belleza. La mejor paciente que he rescatado en mi vida. Ciega, sorda y muda. ¿Crees que se quiera casar conmigo? ¿No? ¿Listo, señor? ¿Listo? Muchísimas gracias. Ah. Venga conmigo. Ayuda a levantarse. ¡Eso es! ¡Hijo! ¡Sí pesa! No, hombre, muchas gracias, ¿eh? Oye, casi te aplasto, pero estuviste muy bien, ¿eh? No, gracias a usted por confiar en nosotros los nuevos. No, hombre, ¿de qué? Y es puro músculo, ¿eh? No, no, ¿y esto qué? ¿Eh? Es músculo, es fuerza. Músculo, músculo. No, muchas gracias. Oye, sale, cuídate. Sale. Atención. Pueden sentarse, jóvenes. Santiago. Señor. ¿Perdiste una víctima? No, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Revisaste bien la habitación? Sí, señor, revisé toda la habitación. ¿Checaste abajo del escritorio? Perdiste una víctima. Entonces, Santiago, Pablo, Javier, Laura, Carlos, Raúl, Arturo y Victoria. Tendrán que regresar en 6 meses para repetir el examen. Les faltó capacidad de reacción. Entiendan, la vida no es como los videojuegos. No hay 3 vidas recargadas por cada víctima. Tienen solo una. Eso es todo. El resto de ustedes será asignado en varios hospitales. Empiezan a laborar mañana. Despídanse de las vacaciones. En una ciudad como la nuestra, no hay días de descanso. Tomás. Lisa, muy bien. Natalia, bien. Gracias, jóvenes. Se me olvidaba. Bienvenidos. Dios. Ay, Natalia, muy bien. Papi, papi. No, muy bien, Nats. Lo hiciste muy bien. Te estoy molestando, Nats. No, no, muy bien, Nats. Fuera, vientos. Tomás. Oye, compañera. Felicidades. Ya me enteré de que te vas a la central. Gracias. ¿Tú? ¿A qué hospital te vas? No, yo al infantil. Oye, al rato, vamos bien ahorita, vamos a ir por unas chelas para celebrar. ¿Qué onda? ¿Vienes? Ay, no. Estoy molida. Pero gracias. Ándale, ¿no?
Oye, cuídate. Allá tiene fama de que está bien rudo y bien intenso. Pero a ti eso no te preocupa, ¿verdad? Esther. Buen trabajo. Salte. Oye, así que lograste controlar muy bien a tu paciente, ¿eh? ¿Cuántos vas a dejar morir? Nats, hey, chaparra. ¿Qué te dijo? Nada, nada. ¿Qué? No le hagas caso. Chava, ¿y si no puedo? ¿Y si por algo que hago mal alguien se muere? No, mira, lo hiciste bastante bien. No, sí tienes razón, lo hiciste pésimo. Pero bueno, ya pasamos, ahora tienes que copiarme más las cosas para que pases. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo vas? Gracias por pararte. Mi coche es una basura. Se para cada tercer día y evidentemente no tengo ni idea de qué hacer. Bueno, sí, a veces pasa, ¿no? Y aparte ya vas tardísimo. Sí, voy bastante tarde. Voy a una operación. ¿A una operación? Sí. Soy doctora. ¿Qué es lo que tiene mi coche, eh? ¿Doctora? ¿Crees que podríamos aprovechar porque... creo que tengo aquí una abuelita que me preocupa que sea cancerígena. Aparte, es una cuestión de herencia. Soy veterinaria. ¿Me podrías ayudar? Ah, yo pensé que eras doctora. No, ahora eres veterinaria. ¿Vacas? ¿Pollos? Cualquier tipo de animal. ¿Me podrías ayudar con mi coche? Sí. Mira, por lo que alcanzo a ver, puede ser una polea o puede ser el cigüeñal, depende. ¿El qué? El cigüeñal es como un... es una cosa que va abajo y la verdad no creo que hoy lo podamos arreglar. Mejor dicho, es imposible que hoy lo podamos arreglar. Ay, ¿y entonces? Yo te recomiendo que lo dejes aquí. ¿Quieres que lo empujemos? Sí, te lo agradecería. ¿Veterinaria? Ya. Es... atrás. ¡Listo! Oye, qué buena onda que te dio por los animalitos, ¿eh? Mi papá también es veterinario. ¡Qué bien! ¿Y por qué te dio por ser veterinaria, eh? ¿Sabes qué? Aquí está bien, aquí está seguro. Ahí está bien. Aquí no le pasa nada. ¿Seguro? Sí. Oye... digo, perdón que insista, pero de verdad, mira, lo de la bolita es en serio. Cada vez que... yo creo que lo mejor es que veas un especialista. Sí, tienes razón. ¿No quieres que te lleve? No, muchas gracias. Perfecto. Bueno. Gracias, me voy, ¿eh? Oye. Sí. Gracias. Wow.
Nos vemos pronto, Elisa. Pensé que no ibas a venir, ¿eh? Perdón. Ay, huele a carne fresca. No hay novatadas, ¿verdad? Bueno, se supone que están prohibidas, pero... ¡Fuera! Se me descompuso el coche. Bienvenidos, novatitos. Ay, nos están intimidando. Oigan, no nos vamos a dejar, ¿eh? No sé. Son súper ingeniosos y al parecer tienen fama de serme crueles. Pero si son paramédicos. Por eso mismo, crueldad, paramédicos. Bueno, de entrada tú ya estás en la lista negra. Sí, ¿sabes qué, Nats? Vamos a negar que eres nuestra amiga y no es personal. ¿Por? Vámonos, güera. A ver, oye. No te me acerques, por favor, ándale, a ver, ándale. Es que no son pacientes, que no. Bueno, cada quien por su lado. O momia embalsamada. Clara de huevo. Ya. No, la clara no, que quedan tan raros. Cruz de fuego. A ti te la hicieron, ya. Tanga con yogur. A ver, ya. A ver, los tres. Por ahorita, solamente va a ser la bienvenida. Que es bastante sufrimiento, hermano. Sí, choro me la he dado. Yo, eso sí lo pudimos hacer, que no puedes hacer. Estoy. Mi fleco. Escuchándolos, me queda claro que muchos de ustedes no tienen la menor idea de a dónde se han metido. Aquí no se viene a trabajar. Aquí se vienen a hacer las cosas por pasión. Pasión por rescatar, estabilizar y entregar con vida a nuestros pacientes. El que esté aquí buscando el reconocimiento o el crédito se equivocó de lugar. Allá está la puerta. ¿Esa es la hija de Raúl? Sí, creo que sí. El trabajo es nuestra recompensa. Somos héroes. Anónimos. Siéntanse orgullosos de haber sido seleccionados. Pero yo soy un hombre un poco apegado a las leyes de México. Así que ustedes no saben absolutamente nada. Hasta que me demuestren lo contrario. Y porten con orgullo este uniforme. Porque sé que el día de mañana a muchos les quedará grande. Eso es todo. ¿Y cómo te fue en tu operación? ¿Eso es bien o mal? Toma. Te regreso tus 50 pesos. Después me invitas a un café o lo que quieras. ¿Está bien o mal? Ya quita la cara de Blanes. Oye, a ese güerito hay que aplicársela, ¿eh? A eso que se estuvo burlando. Por favor, vamos a razonarle que dan las bolas, ¿no? Él sí se lo merece. Míralo. Aparte se ve muy fresa. Sí. Hay que bajarlos de fresa. ¿Cómo se llama? Lúcer García. ¿Al que se burló de tu? Sí. Adelante, base. Diríjase al doctor Lisiaga 183, esquina doctor Jiménez. Señores, en 5 minutos salimos a servicio. Voy para botellas, ¿no? Sí. Solo dos. Pónganse de acuerdo. Sí, patrón. Un hombre y una mujer, ¿no? No. ¿Por qué no? No, eso no es justo. Yo digo, piedra, papel o tijera. Sí. ¿Es en serio? Sí, para recordar los viejos tiempos. Piedra, papel o tijera. Gano. No, pero es plata. A ver, otra cosa. ¿Perdón? Numeritos. ¿Numeritos? Sí, numeritos. Ay, bueno, para recordar la infancia. Okay. Numeritos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es en serio. 1, 2, 3, 4. A ver, ya, 4, más 5, fácil. 6, 7, Risitas a queda. ¿Vienen? ¿Quién es Risitas? Tú eres Risitas. ¿Sabes dónde está la bodega?
No, patrón. Preguntas, vas y la recoges. Bolas de billar. Central, aquí 23. Ojalá que no sea un gordo o un suicidio. No, es un 23, Fue nada más aburrido que un suicida. Siempre tenemos la mala suerte de llegar un minuto después de que lo más interesante pasó y no hay nada que hacer. Solo queda limpiar. Central, enterados, estamos ahí en 7 minutos aproximadamente. ¿Ya se presentaron? ¿Gordis? Elisa Gaona. Gaona, Gordis. Llevamos casi 7 años juntos. La van a jubilar a la pobre. Mucho mérito. Uh-huh. Checa la sección de ciudad. ¿Por? Que salió Ernesto en el rescate de ayer. ¿Otra vez? Sí. El mes pasado, en la portada, lo ama la prensa. Tiene suerte. La famosa Nati. Sí. Bienvenida. Si necesitas equipo, yo tengo mucho que te puedo prestar. Gabriel. ¿Qué? No le hagas caso, ¿eh? Es una manera muy personal de darte la bienvenida. Oye, no la defiendas. Ya está bastante grandecita. No mames, qué pésimo gusto. Y esta es la número uno en mi lista, compadre. Esto es lo más rápido que puedes ir. Parece que vamos a misa de 10. ¿Me estás retando? Sí. ¿Me estás retando, cabrón? ¿Me estás retando? Ah, pues entonces tú manejas de regreso. ¿Por qué no paga el impuesto? No, okay. Natalia. Sí, señor. Vamos a ir a una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Por favor, te pido que no te separes de nosotros. Sí, señor. ¿Queda claro? Sí, señor. Así es, novata. Porque esto no es un simulacro, ¿eh? Una bala y estás frita. Así es que, por favor, no la vayas a cagar. Ya, párale, Gabriel. Nada más quiero ver cuánta aguanta la princesita. Es por aquí. Están atrapados todos en el elevador. Hay 4 personas. Uno de ellos es asmático, que es el que nos está preocupando, porque no vaya a presentarse cualquier otra cosa. ¿Y la razón por la que estamos subiendo tantos pisos? Es que es un elevador express, de esos que hacen paradas hasta el 5º piso. ¿De los que se abren por arriba? Exactamente, aproximadamente de 1 metro por 1 metro. Eso ya solo se ven en cine. Uy, sí. Es por aquí. Central aquí, unidad 23. Solicito unidad de rescate. Confirmo, solicito unidad de rescate. Novata. ¿Qué harías ahora? Esperar la unidad de rescate. Perfecto. Saber cuántos son y quiénes. ¿Correcto? ¿Me escuchan ahí abajo? Aquí estamos. Soy Jaime Díez, paramédico de la Cruz Roja. Necesito saber cuántos son. Somos 4 personas. Yo tengo asma. ¿Me puede decir su nombre, su edad y su peso por orden? Ana Beltrán. Tengo 27 años. Me debe haber subido como 3 kilos el último mes. Ana, dime qué te sucede. ¿Estás bien? Ana, dime qué te sucede. Es que eso me rompió la puerta. Bueno,
¿Quién viene al mando? Ben Molina. Tenemos el personal a bordo. Unidad 28, Cruz Roja. ¿Qué tenemos? Un hombre gravemente herido por arma de fuego. ¿Y el otro? El otro ya está muerto. Natalia, Gabriel, al fondo. Oye. Abran, pausa, por favor. Y le puso, tráeme la ambu. Amigo, ¿me escuchas? Voy a revisar. Soy paramédico. ¿Me dejas revisarte? Voy a buscarlo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Rafael, ¿eh? Todo va a estar bien. ¿Me ven? Muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Natalia. Sí, señor. ¿Pres impulso distal? Sí, señor. Con TA por debajo de 80. ¿Qué tenemos? Probablemente un paciente en estado shock. Exactamente. Por lo tanto, es un paciente para cargar y llevar. Entonces, tráete la camilla y el oxígeno. O sea, ¿con mascarilla o con mascarilla, punto? Mascarilla, mascarilla. Mascarilla, sí, Natalia, señor. Natalia, sí, ¿me puedes traer el monitor, por favor? Sí, señor, pero... Tráeme el monitor, por favor. Sí, señor. Tranquilo, tranquilo. Si cooperas conmigo, yo te voy a poder ayudar. Si no cooperas, no puedo hacer nada por ti, Rafael. ¿Me escuchas? Ok, tranquilo, respira, respira. Eso, muy bien, muy bien. Suelta. Tranquilo, tranquilo. Dime si te aprieta. Dime si te aprieta. ¿Está bien? ¡Oficial! Dice que me ayude con la camilla, exacto. Levántela para que no sufra tanto con el empedrado. Natalia. Aquí está bien, oficial. Gracias. Vete con Gabriel. Sí, señor. Oxígeno. Mascarilla. Bolsa de reservorio, oxígeno. Monitor. Préndelo. Señor. Y saca el gel. ¿Gel? Gel. Empiezo descarga. 360. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. ¡Libre! ¡Carajo! ¡Esta cosa no sirve! ¡Natalia! Vamos a subirlo. Tráete la camilla. Por favor, oficial, ¿me ayuda? Por favor, liberando. ¡Atrás, por favor! ¡Atrás, por favor! ¡Libera! Tírate. ¿Quieres bajar? Claro. ¡Uy, qué lástima! Porque las novatas nunca bajan su primer día. Ni el segundo, ni el tercero. Estoy lista, muchachos. Centramos, Natalia, sí, centramos. Sí, señor. Ahí está. Natalia. Sí. Este es tu paciente. Sí, señor. Es tu responsabilidad. Si se muere, va a ser tu culpa. Sí. ¿Ok? Sí, señor. Vamos. Sí, señor. Vamos, es un 18. Vámonos. Es un 18, déjalo. Vámonos, vámonos. Libre, libre. Voy atrás. Cambiamos. Monitor. Unos signos vitales. Chícalo. Bajo. Lista. ¿Eres alérgico a algún medicamento, Rafael?
Soy Erika, soy paramédico. Necesito que todos se coloquen de su lado derecho pegados a la pared. Listo. Muy bien, voy a retirar la tapa. ¿Cómo se encuentran? Bien, pero dense prisa, por favor. Necesito primero subirlo a usted, el que tiene asma. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel, pero necesito subir. Señora, ¿cómo se encuentra? Muy asustada. Tú, pero... mi amor, ¿cómo te llamas, el niño? Soy Paco. Paco, bueno, ya los vamos a subir. ¡Jaime! ¿Qué? Jaime, necesito apoyo, puedes bajar. Entendido. Novata. Es tu día de suerte. Bajas. Poncho. Sí. Prepara a Lisa. Sí. ¿Cómo van allá atrás? Vamos bien, vamos bien. Tiene un neumotórax. La trayectoria es de abajo hacia arriba. Perdón, pero vas a tener que descomprimir. ¿Yo? Sí. 28 reportando. Tenemos hombre aproximadamente 32 años con herida de arma de fuego en tórax y pulmón. Ok, línea media clavicular. Muy bien. Segundo espacio intercostal. Correcto. Sobre la tercera. Espacio, espacio. Hazlo ahora, 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 ahora. Ya. Ana, tranquila. ¿Cuántas contracciones estás teniendo? Por cada 2 minutos. Bueno, necesito que todos estén tranquilos, ¿ok? Ya están en buenas manos, ninguno le teme a las alturas. Yo sí. Bueno, pero a ti no te vamos a volar. Yo voy a bajar contigo. A los demás sí necesito volarnos. Un equipo de rescate está arriba. ¿Tienes tu medicamento, Miguel? No. Bueno, te voy a colocar oxígeno en cuanto me lo bajen. ¿Estás bien? Elisa. ¡Listo! Ya vamos a bajar mi compañera y yo. Un minuto más, por favor. Ahí va. Oye, pues está muy bien. ¿Signos vitales? Sí, señor. TA 9060, cardíaca 100. Frecuencia cardíaca 100. Frecuencia respiratoria 18 después de descompresión. Respiratoria 18 después de descompresión. Ay, en un segundo estoy contigo. Nada más subimos a Miguel y me voy contigo, ¿ok? Eso es, eso es. ¡Elisa! Queda, Gabo. Una, dos, tres. Quietos ahí. Agárrale las axilas. Tres. Nalgas. Muy bien. Libre. Ey, 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 ey. No bata. Muy bien. ¿Sí? Vas. Vamos a checar tu saturación. Va muy bien, Natalia. No dejes de hablarle al paciente. No, no, no. No presiones, Natalia. Tranquilo. Respira profundo. Aquí estamos para asistirte. Ya Laura va en camino. Me dijeron que mi esposa estaba... ¡Déjame formar! ¡Carajo! ¡Ey! Me dijeron que mi esposa estaba aquí, señor. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo está? Tranquilo. ¡No! ¡Déjame! ¡Quiero no. verla! Tranquilo. ¿Está tranquilo? Venga conmigo. Agachas. Alfredo, apóyame. Con cuidado. Cómese, acérquese con cuidado. No más, hasta ahí. ¡Ana! ¡Ana, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué te tardaste tanto? Yo no sabía nada, me dijeron que había sufrido un accidente. Yo, ¿cómo te sientes? Necesito saber si está bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está en buenas manos. ¿Puedo bajar? No, no puede bajar. No puedo poner... ¡Ana, mi amor, respira, por favor! ¡Respira, mi amor! ¡Respira, acuérdate lo que te dijo el médico!
tienes una niña? Un parto el primer día de trabajo da muy buena suerte, novata. Felicidades. No, no, no. Yo recogiendo todo el día, tú trayendo niños al mundo. Ya ves que es mi día de suerte. No, lo que estuvo grueso fue lo de la 28, ¿eh? ¿Qué pasó? Nats. ¿Cómo no te enteraste? Digo, yo me enteré porque el salón de paramédicos es como un salón de belleza. Se traen un chismerío. Bueno, fueron a la doctores, recogieron a un tipo balaceado, lo subieron a la ambulancia y después, muchísima sangre, ¿no? Bueno, no sé si subieron al balaceado o al... ¿Eso le tocó a Natalia? Eso le tocó a Natalia, pero lo que pasa es que los empezaron a perseguir, se subieron a la ambulancia y al parecer hubo un tiroteo. ¿Cómo está Natalia? No sé, bien, pero fueron al MP después, ¿no? Estuvo muy grueso, estuvo gruesísimo. Oye, ey, ey, dejaste una caja aquí tirada, ¿eh? ¡Ey! O sea, no le cuesta nada ponerla aquí. Raúl, ¿están todos bien? ¿Ayuda en algo? No, en nada, voy para allá. ¿Todos bien? Parece que sí. Por lo menos a la mami tampoco le pasó nada. Vamos. Mejor dale ese espacio. Ya sabes cómo es esto. No, pero me lo mancharon. Todavía no respetan. Pues no por mucho tiempo.
¿Fuiste al MP? Hice lo de siempre. Rendí mi declaración, hicieron como que me escuchaban, bla, 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 bla. Pero la realidad es que les valemos madre. No puedo borrarme su cara de la cabeza. ¡Novatos! Estuvo fuerte para ser el primer día, ¿no? ¡Novatos! Estoy bien. En serio, ahorita los alcanzo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Déjate ayudar. Es difícil lo que acabas de pasar. ¿Te puedo pedir algo? Si de verdad quieres que esté bien, entonces... pues olvídate que soy tu hija aquí adentro. ¿Verdad? ¿Por qué me elegiste? ¿Realmente me lo merezco? Porque soy tu hija. Yo no te elegí. Damián te eligió. ¿Lo mereces? Sí. ¿Cómo? Que no sé. Mucha gente va a morir frente a ti. Así es esto. Pero muchos van a vivir gracias a ti. Ese es el trabajo. Recuérdalo. Ay, me urge un café. Yo te invito. La pollita. Pollita, la tuya. Novato, la bodega está hecha un desastre. Ah, perdón, disculpe, patrón. Es que me la pasé todo el día ordenando la bodega. ¿Y? Trajeron más equipo, la bodega está hecha un desastre y tú la limpias. Tú y Natalia limpian todas las ambulancias. De buena cara. Sí, señor. Y las botitas por dentro, que no somos militares. Pollita. No entiendo para qué te cambiaste de ropa. No importa. Esta playera ni me gusta. Entonces... entonces Jaime les pregunta su edad y la mujer responde que subió 3 kilos en una semana. ¡Novatas! Estamos limpiando la ambulancia. ¿Sí? ¿Sí? No me digas. No, no, venga. A ver, no, te juro que... ¿En serio? Oye, ayúdame con esta pluma, ¿no? Uy, mi platillo favorito, pollito con papas. Pollito con cerdo.
Disfrutemos el único momento glamuroso de ser paramédico. Chaval, ¿qué hubo? Bueno, por lo menos no les tocó que las rasuraran. Ay, a ti tampoco. Sí, sí, ya me están imaginando. La picazón de esta noche, ahí te encargo. ¿Quién irá a comer algo? Todo menos comer. ¿Sí? Todo menos pollo. Elisa, conseguí la polea para tu carro. Es una prueba de lujo. Son 250 pesos, mañana me los pasas. No te preocupes. Bye. Hasta luego, señor. Buen ligue, ¿eh? Te juro que lo único que quiero es que esta pluma se caiga. Lo demás no. A ver, ve. Uy, una más, una. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue de espadachina moderna? Lo comparto. Qué hermoso. El tratamiento no va a servir de nada si sigues fumando. No voy a hacerme el tratamiento. El doctor te lo advirtió, papá. El tratamiento no sirve de nada. Me gusta fumar. A ver, ven. ¿Qué fue? ¿Niño o niña? Fueron pollos. Ayudar a los demás. De hecho, quería ser médico, pero al conocer la rama de la atención prehospitalaria me gustó más que la medicina. Y de hecho, mi abuelo fue operador de ambulancias y por eso decidí meterme a la atención prehospitalaria y ser un paramédico. La Cruz Roja me ha dado mucho cuando nos dicen gracias por atender a esa persona, por salvarle la vida a su familiar. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo creo que esa es la mejor paga que me pueden haber dicho en todos estos años que llevo dentro de mí.